Hola, qué bueno que nos acompañan otra vez para este cuarto y último webinario sobre Cabo Pulmo, cómo protegemos los arrecifes de Cabo Pulmo. Ahora varios expertos nos van a platicar sobre todas estas estrategias y vamos a tener una discusión de lo que sigue en el futuro. Este es un esfuerzo, estos webinars son un esfuerzo de varias organizaciones que están trayendo toda esta información. Y queremos compartirla con estudiantes, profesores, el público en general. Así que, por favor, compartan el link de Facebook y de YouTube. Se están transmitiendo ahorita en vivo y avisemos a más gente para que conozcan sobre estos 25 años de Cabo Pulmo. Les agradecemos que estén aquí y le voy a dar la palabra a mi compañero, colega y amigo Carlos Godínez, que es el director de Cabo Pulmo. Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a este cuarto webinario, como menciona Octavio. Hemos tenido una amplia participación en los anteriores y esto es para celebrar el 25º aniversario del Parque Nacional de Cabo Pulmo. También acordarnos que este es el vigésimo aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y también celebramos que hace 15 años, este es el 15º aniversario de la inscripción de islas y áreas protegidas del Golfo de California al Patrimonio Mundial, en donde se incluye, por supuesto, el Parque Nacional Cabo Pulmo. Hemos tenido otros tres seminarios virtuales en los que en el primero conocimos la ciencia detrás del parque, cómo hay investigación científica relevante que ha servido para crear el Parque Nacional y para tener indicadores de éxito. ¿Cómo medimos ese éxito en términos de indicadores? Nos platicaron algunos científicos en el primer seminario. En el segundo, escuchamos voces de la comunidad, el eje de la recuperación del arrecife de Cabo Pulmo, algunas voces justamente de la comunidad que ha sido fundamental para la creación del parque y para su manejo y mantenimiento y para lograr el éxito que ha tenido en la conservación de los recursos naturales del mismo. El seminario pasado tuvimos ya otro seminario en el que algunos actores nos platicaron sobre el impacto humano en la vida marina en el Parque Nacional Cabo Pulmo. Hay muchas cosas que están pasando. Tuvimos la presencia de algunos actores relevantes como James Honey, que nos platicó sobre el crecimiento poblacional en Cabo del Este, cómo algunos desarrollos se están acomodando, se están realizando aquí en los alrededores y cómo esto tiene un impacto en la población humana en esta región, pero también sobre el ambiente. Nos habló Silvián de Niparajá sobre las malas prácticas en el uso del parque, en las actividades de buceo y de snorkel, cómo nos llevan a también tener pérdida de la cobertura de coral y un daño en el arrecife. Nos platica Lorena Viloria de Prima, de la UAPS, sobre también el impacto que se tiene en la observación de ballenas, cómo nuestra actividad de observación puede crear una presión innecesaria sobre las ballenas y cómo se debe realizar esta actividad con buenas prácticas. También Carmen Pasos de Pelagios nos platica sobre el mismo impacto que tienen los buzos, pero sobre los tiburones, que tienen un valor económico importante y un valor estratégico también ecosistémico ahí en el parque. Finalmente, con todos contestamos algunas preguntas y llegamos a la conclusión de que tenemos grandes impactos o amenazas, pero que el parque está en muy buen estado y que se requiere un trabajo de todos nosotros para su conservación. A continuación vamos a ver un video para todos los que se preguntaban cómo está el parque en este periodo donde ha habido una pausa en las actividades turísticas
en el parque, justamente cero impacto humano o casi. Estas imágenes fueron tomadas hace una semana, poquito más. Entonces les dejo con el video y bienvenidos todos. Increíbles imágenes, ¿verdad? Vamos a tener una serie de presentaciones, pero la gran discusión, el momento clave de este webinar va a ser cuando todos contestemos sus preguntas, así que las pueden ir incluyendo, escribiendo ahí en YouTube o en Facebook, las vamos a ir colectando. Nuestra primera ponente, la doctora Alexandra Álvarez, es una entusiasta conservacionista, se dedica a generar políticas públicas para mejorar la sustentabilidad en áreas naturales protegidas, se acaba de doctorar y colabora con diferentes laboratorios de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en particular con el doctor Héctor Reyes. Ella nos va a hablar sobre la capacidad de carga del Parque Nacional Cabo Pulmo. Alexandra. Hola a todos. Gracias a, pues, por su presencia desde las casas, ¿no? El día de hoy yo les vengo a contar una breve historia del trabajo de nuestra labor científica en el desarrollo de reglas de uso para el Parque Nacional, a la cual es bien conocida como la capacidad de carga como una estrategia de manejo para el buceo turístico dentro de áreas naturales protegidas. Bueno, me gustaría comenzar poniendo esta foto del tercer webinar. Estos son datos de origen del Parque Nacional, donde el director, Carlos Godínez, nos mostró una serie cronológica de cómo ha ido aumentado el turismo en el Parque Nacional. Las flechas rojas indican los años en los que comenzamos a hacer estudios de capacidad de carga que ayudaron de la mano entre ciencia y administradores del Parque Nacional a comenzar a poner reglas de uso. Si ustedes observan, las barras en color azul marcan el número de turistas y cómo ha ido incrementándose el flujo de visitantes dentro del Parque Nacional, ya que ha tenido mucha popularidad porque es muy rico en su belleza escénica y en la concentración de organismos marinos que ustedes pueden disfrutar y ver mediante los tours de snorkels o de buceo. El primer estudio lo hicimos en 2011, cuando apenas había 9,000 y tantos visitantes. El segundo estudio se hizo en 2015, pero en la actualidad tenemos más de 20,000 visitantes anuales. Ok, ¿y qué es capacidad de carga? Básicamente, capacidad de carga para una cuestión turística y de manejo dentro de un área natural protegida es establecer un número adecuado de visitantes donde las personas que pagan por ir a ver los recursos naturales se sientan cómodas, que además sea respetuoso con el medio ambiente y que esto sea manejable para la administración del Parque Nacional. Este tipo de modelaciones contemplan tanto aspectos biofísicos, que sería la condición del medio ambiente,
aspectos socioculturales, es decir, verificamos que la derrama económica quede para los habitantes locales que habitan el área natural protegida, el aspecto psicológico, que es el que marca la satisfacción del visitante al recibir el servicio turístico y apreciar el Parque Nacional, así como las complicaciones administrativas que sufre la CONAME en este caso de manejar más que recursos naturales, sino turistas que visitan al Parque Nacional. ¿Y qué datos necesitamos para poder calcular estos números de capacidad de carga que ayuden al manejo del Parque Nacional Cabo Pulmo? Pues primero que nada, saber en qué sitio se está desarrollando la actividad y cuánto miden, además de saber cuáles son los senderos de buceo por los que se transitan, y no solo de buceo, sino también para el snorkel, para así determinar cuál es el número adecuado de personas en cada uno de estos sitios y senderos. También necesitamos conocer cuáles son las reglas que están vigentes que tienen que ver con el manejo del área natural protegida. Partimos de reglas oficiales de gobierno, como las normas oficiales mexicanas, que nos permiten obtener datos como de cuánto espacio necesita un buzo para poder estar cómodo realizando la visita, cuál es el número de buceadores adecuados que debe de estar dentro de un grupo de buceo para que la actividad sea segura tanto para ellos como para el medio ambiente, cuál es la distancia que tiene que haber entre los grupos de buceadores para que la satisfacción del cliente no se caiga y lo que ustedes puedan ver sean esos hermosos jureles o corales y no a otros buceadores. También es importante tomar en cuenta todas las reglas que marca el programa de manejo, que es el reglamento que rige las actividades turísticas dentro del Parque Nacional. Una de las principales, y que no debemos olvidar cuando ustedes hagan la visita a Cabo Pulmo, es que debemos de respetar una distancia de al menos 2.5 metros entre el arrecife y el buceador, para evitar cualquier tipo de contacto que pueda dañar al ecosistema. También necesitamos hacer reconocimientos biológicos, y esta es la parte más divertida de hacer este tipo de investigaciones. Lo que hacemos es, por medio de censos de vida marina, reconocemos y tipificamos cuáles son los organismos y su fragilidad. En cuanto a los corales, les puedo contar que lo más importante es saber cuántos tenemos del tipo ramificado o cuántos abanicos, ya que estos serían los más susceptibles al impacto de los turistas, ya sea por aleteo, pisotones o anclaje. También necesitamos conocer cuál es la grandiosa variedad de peces que podemos encontrar en cada uno de los sitios de buceo, así como sus proporciones y sus tallas, para poder establecer el atractivo turístico de cada lugar. Por otra parte, y muy importante, es saber qué es lo que está haciendo el visitante cuando realiza la actividad. Y esto lo hacemos por medio de seguimientos de incógnitos. Básicamente lo que hacemos es seleccionar buzos al azar y hacer todas las anotaciones correspondientes de cuáles son los tipos de comportamiento. En específico para el Ventos, lo que contabilizamos es el número de veces que aletean las personas sobre el arrecife. Pero cuando logramos tener encuentros con pelágicos mayores, y las fotos que tengo ahí son de Cabo Pulmo, de vez en cuando pudieran ver mantas gigantes, registros muy esporádicos, delfines en vida libre, tiburón ballena y, por supuesto, los jureles. Lo que hacemos en esos casos es registrar cuál es la acción del buzo, sobre qué organismo y cuál es la reacción que presenta este maravilloso organismo. Con todos estos datos, lo que hacemos es medir la frecuencia y la intensidad del impacto que están generando tanto los buceadores como los snorkelistas sobre la fauna marina. De estas observaciones, podemos contarles que por default, cualquier visitante, o al menos de los que realizan buceo de scuba, realizan al menos 1.8 contactos cada 10 minutos. Y dentro de las cosas que más suceden o con mayor frecuencia es el abuso del uso del flash sobre los ojos de los animales, turistas que se paran con sus aletas sobre organismos frágiles como corales o gorgonias,
tocar a los animales, ya que sienten mucha emoción cuando están en presencia de ellos, o en algunos otros sitios donde la entrada es por la playa, el pisoteo sobre organismos frágiles. También las persecuciones están a la orden del día, y más aún cuando han bajado tanto los precios de las cámaras fotográficas y muchas de ellas no tienen la función de zoom, la gran mayoría de los turistas quieren obtener la mejor foto posible y eso desata muchas persecuciones de los organismos. También tenemos el registro de aletazos ocasionados por pérdida de la flotabilidad. Estos se consideran de manera involuntaria, pero también suceden. Pero las buenas noticias que vengo a contarles el día de hoy es que a pesar de todos estos comportamientos, en la gran mayoría, los animales no reaccionan y se mantienen en el sitio para que puedan ser avistados por los visitantes. Y que también en la gran mayoría de que existen contactos con las aletas o otras partes del equipo de buceo, no culminan en un daño sobre el arrecife. Dentro del modelo matemático que implica la capacidad de carga, necesitamos incluir factores de descuento, además de los que ya mencioné, del tipo climáticos, porque el Parque Nacional no abre los 365 días del año. Entonces, en el modelo, excluimos esos días en que los turoperadores no pueden realizar la actividad turística, sobre todo por consecuencia de huracanes o viento que les impide salir a realizar sus labores. Parte fundamental es la capacidad y la eficiencia en el manejo de la administración del Parque Nacional. Para poder evaluar este tema, lo que se hace es que se aplica una encuesta donde tanto el director del parque como el resto de su equipo nos informa qué tanta infraestructura personal y equipos tienen, así como cuál es el estado, la localización y la funcionalidad. De esto depende mucho el número de capacidad de carga, porque podemos tener un parque maravilloso y lleno de vida, pero si no tenemos capacidad para gestionarlo, eso reduce mucho el número de visitantes que podemos tener. Entonces, no los voy a enrollar mucho en matemáticas, pero el modelo de capacidad de carga base o parte de una capacidad de carga física y después este es reducido por los factores de corrección que les acabo de contar, de cómo se comporta el visitante, qué tantos organismos marinos tenemos y cuál es la capacidad de manejo de la administración, para llegar a ese número mágico que nos va a decir la realidad del Parque Nacional. Ahora, acompáñenme a ver esta triste historia cuando comparamos la matemática con la vida real. En Cabo Pulmo, si hablamos de números generales, el número de capacidad de carga no está excedido. Pero cuando hacemos un zoom a los sitios de buceo más populares, como es el caso de El Bajo, en una temporada alta que pudiera ser el mes de octubre, ¿por qué? Porque las condiciones del agua son claras, porque tenemos muchos animales que ver, porque el clima afuera tampoco no es tan agreste para los visitantes, nos damos cuenta que estamos muy cercanos o excedidos a los números de capacidad de carga. Y entonces, a raíz de estos estudios desde el 2011 y la evaluación que hicimos en el 2015, fue que la administración del Parque Nacional comenzó la historia del cierre de los sitios. Pero bueno, eso no es tan grave, porque en realidad la historia del cierre de los sitios fue llevada de la mano con muchas otras planeaciones de manejo, que tengo entendido que Carlos les va a hablar de eso en su presentación siguiente, y pudimos lograr acuerdos de colaboración con los turoperadores, donde ellos entendieron que el hecho de cerrar los impulsa a diversificar el uso dentro de los sitios y que esa es la clave para que realmente el patrimonio natural que nos brinda Cabo Pulmo pueda durar por muchos años, ya que Cabo Pulmo tiene muchos más sitios que elegir que solo El Bajo. Si ustedes observan esa infografía que tomé de Wild Coast, podemos notar que en Cabo Pulmo hay más de 15 sitios de buceos y otros tantos más para el snorkel. Entonces, con lo que quiero cerrar es que ustedes se queden con la idea de que la capacidad de carga que tienen los parques nacionales, en particular Cabo Pulmo, no es infinita. Sin embargo, el estado de conservación del Parque Nacional
es muy bueno. Si ustedes, cuando hagan su visita a Cabo Pulmo, llegan y tienen la suerte de que alguno de los sitios ya está cerrado, comprendan que es una estrategia de manejo para la perdurabilidad del recurso natural que ahí estamos cuidando, ¿no? Por mi parte, les agradezco su atención y también menciono que estos estudios no los hago sola, los hacemos en colaboración con muchos laboratorios de investigación, por medio de muchos financiamientos, y cada aportación que recibimos es súper valiosa para la conservación del Parque Nacional. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. A continuación, el maestro en ciencias, Carlos Godínez, director del Parque Nacional de Cabo Pulmo, que él estudió médico veterinario zootecnista en la UNAM, ha dado clases, ha sido profesor también, ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría, pero desde hace 20 años ha estado trabajando en el sector público, en particular en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ha estado encargado o dirigido muchas de estas áreas. Desde ya casi una década dirige el Parque Nacional de Cabo Pulmo, pero ahora también está encargado del área de flora y fauna de Cabo San Lucas. Adelante, Carlos. Gracias. Gracias, Octavio. Pues yo les voy a platicar un poco sobre el programa de uso público. Básicamente, la que sigue, por favor, vamos a ver que el programa de uso público que se crea en el Parque Nacional Cabo Pulmo justamente es para prevenir o evitar malos usos. Y el programa creo de uso que público tenemos déjame ver tantito, Carlos, creo que tenemos un problemita. Si nos resuelve el monitor, que aparte ya me quedé congelado en la pantalla, pero creo que tenemos un problema con monitor y esperemos que nos resuelvan rápidamente. Yo creo que está bien, Octavio. Ahí creo que ya entramos. Sí. Gracias. Les decía que básicamente este programa tiene beneficios ambientales porque organizar la actividad, como menciona Alexandra, si tenemos a los buzos, el número de buzos que caben sin tener malas experiencias y que los guías puedan mostrar la flora y fauna del sitio y sin dañar el ambiente, pues el ecosistema se encuentra en buenas condiciones. Hay beneficios sociales, la comunidad que depende de estos recursos se beneficia, por supuesto. Hay beneficios económicos, la calidad de la experiencia de los visitantes es mucho mejor y facilita el manejo del parque, ¿no? Entonces, la que sigue, voy a platicarles un poco sobre este proceso, porque no es un proceso tan reciente, ni se puede realizar en una temporada corta. En el 2009 comenzó el diagnóstico del parque, justamente ante la amenaza del 2008 que se pretendía construir un gran desarrollo aquí en la zona de Cabo del Este, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil e investigadores, y además de los miembros de la comunidad, se hizo este diagnóstico. Al año siguiente se hizo un estudio de mercado para conocer la oferta y la demanda de los servicios turísticos que podían tener Cabo Pulmo, y se hace la planeación de este programa de uso público, ¿no? Una de las cosas importantes es que este año se construye una visión conjunta por parte de los prestadores de servicios turísticos. Estamos hablando de hace 10 años, 2010. En 2011, como mencionó Alexa, se hace el primer estudio de capacidad de carga, de buceo y de snorkel, y se hace una propuesta de herramientas de manejo de las actividades turísticas necesarias para la capacitación e infraestructura. Y se hace una propuesta de manejo de las actividades de buceo libre y snorkel. En el 12 ya se usa otro estudio de capacidad de carga de playas, la que sigue. Ya para el 2013 se implementa, ya se construyen reglas del programa, hay un mapa de subzonificación, se hacen varios talleres,
Hay un consejo o comité de capacidad de carga justamente que, con el que se están tomando decisiones y se implementa el periodo, se decide implementar el periodo del programa de uso público de prueba de mayo de 2013 al mayo de 2014. 2014, que yo llegué a Cabo Pulmo justamente, hicimos una evaluación de estas propuestas de actividades recreativas y no habíamos dado seguimiento puntual a esta implementación del programa, así es que lo detuvimos y lo volvimos a implementar. Y ese año creamos el Subconsejo de Uso Público, que son todos los actores, prestadores de servicios turísticos, guías, capitanes y organizaciones de la sociedad civil, investigadores que nos apoyan en este proceso para evaluar este programa. Y nos echamos al agua. A partir de entonces tenemos los mejores datos del uso de los sitios. Y 2015 ya hicimos esta revisión de la capacidad de carga de buceo. Validamos acuerdos ya al interior del Consejo Asesor. Y los siguientes años, 2016, van ustedes a ver que tenemos mejores prácticas para la observación de tiburones. Desde el 2014, nosotros como Parque Nacional acreditamos a los guías y capitanes, es decir, no hay un guía o capitán en el Parque Nacional de Cabo Pulmo que no tenga que ser acreditado, es decir, que toma un curso. En aquel entonces eran de 3 días los cursos, tenían que aprobar un examen y si aprueban el examen, podrían guiar o capitanear en el parque. Este año ya revisamos la acreditación de guías, hicimos un acuerdo de actas de supervisión de quien no cumpliera las actividades, tener algún castigo. Hicimos un programa también junto con Iparajá de supervisión submarina. Este año justamente nos metimos al agua porque lo que hacíamos era dar seguimiento por fuera a dónde iban cada grupo y si llegaban a la hora, etcétera, pero no veíamos cómo estaban trabajando abajo. A partir del 2017 ya hicimos este programa y en 18 y 19, reglas para el buceo de apnea. Hicimos una presentación de actas de supervisión, hicimos la última versión el año pasado del programa de su público, que bueno, completamos este año, y exploramos algunas alternativas de manejo, ¿no? También propusimos una nueva versión de curso de acreditación, la que sigue. Entonces, en el parque lo que vamos a tener es presencia de prestadores de servicios turísticos acreditados. Es decir, ya en este año tuvimos nuestro primer curso, bueno, el año pasado, para principiantes y avanzados. Muchos de los guías o muchos de los capitanes ya habían tomado el curso 3 años y algunas cosas eran un poco repetitivas. Entonces, hicimos curso con todas las bases para los principiantes y ya hicimos cursos un poco más dirigidos a investigación realizada en el parque en los avanzados. Y tenemos temas diversos. Y el tema de la vigilancia submarina. La que sigue, por favor. Entonces, estas son algunas de las reglas. No se las voy a leer todas, pero tenemos un reglamento muy preciso de a qué profundidad se bucea y qué actividades se pueden y no se pueden realizar. La que sigue, por favor. Este infográfico ya nos menciona cuáles son las actividades que sí se pueden, cuántos buzos por guía se pueden meter al agua, cuánto dura la inmersión, a qué distancia tienen que bucear del fondo, etc. Es un apoyo para las actividades. La que sigue, por favor. Y también hay reglas para los usuarios, ¿no? Para los operadores de turismo. La que sigue, por favor. Entonces, en un día común, tenemos ya decidida cuál es la capacidad de carga, cuántos buzos caben por sitio, y cada tour operador nos informa a dónde va a salir, a qué sitio va a ir, cuántos turistas va a llevar, y cuál es la... si todos tienen su brazalete, pagando derechos del área protegida, y nosotros vamos restando en un pizarrón cuáles son
justamente el número de buses que ya existen hasta que llegan a la capacidad de carga. Efectivamente, como dice Alexa, es que tenemos algunos de los sitios, 3 o 4 sitios, en donde se lleva a cabo la mayor actividad, porque muchos quieren ir a ver a los jureles, muchos quieren ir a ver los tiburones en El Vencedor, o El Bajo, que es un sitio de arrecife coral somero, que es muy, muy, es un monitoreo ecosistémico y lo tenemos muy bien manejado. Los resultados, lo coordinamos con la UAPS, pero también participa Niparajá, participa Costa Salvaje, participa CCP, incluso Pronatura Noroeste, y con lo que nosotros obtenemos es que en estos sitios justamente es donde podemos encontrar el mayor daño. Y justamente por eso comenzamos los cierres del arrecife. Por lo tanto, la última nos va a decir, la última diapositiva, es que el parque está en muy buen estado de salud. Tenemos un arrecife sano porque estamos tomando las medidas de manejo adecuadas para el mismo. Y tenemos a todas las personas que se dedican y que nos apoyan en esto en el mismo canal. Nosotros certificamos o acreditamos casi todos los guías. Todos los permisionarios nos aplican a que se lleven a cabo los acuerdos y tenemos estos monitoreo ecosistémico, el monitoreo de actividades acuáticas y tenemos un proceso de límite de cambio aceptable que surge justamente de los estudios de capacidad de carga. Una de las cosas fundamentales es que nosotros no podemos funcionar sin la colaboración y estos pilares los hemos mencionado desde que comenzamos estos seminarios virtuales. Y no lo dejaremos de decir, el éxito de un área natural protegida marina tiene que ver con la colaboración. Si hay una comunidad empoderada, dispuesta a participar en el trabajo de conservación, con el apoyo de la ciencia, de investigación científica puntual, de no solo de cómo está el arrecife, sino cuáles son las condiciones que cambian si metemos más o menos buzos, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil y la disposición de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que esto se haga en conjunto. Esta es la clave del éxito y para nosotros en esta ocasión pues queremos agradecerle a todos nuestros colaboradores que tenemos que son parte de este éxito que tenemos en el parque. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a tener 2 preguntitas antes de pasar a nuestro siguiente ponente. César Jiménez le pregunta a Alexandra, si la capacidad de carga se calcula para un escenario mensual, ¿cómo se puede medir la acumulación del impacto en un día específico o muy concurrido? No, la capacidad de carga la calculamos de manera diaria. Así es como se le entregan los números a la administración del Parque Nacional. Y entonces ellos hacen la matemática referente a los días que tenga el mes y de ahí se extrapola al año. Lo importante de este concepto es que se calcula específicamente para cada sitio de buceo, tomando en cuenta las particularidades de cada uno. Perfecto. Y Carlos, te preguntan también cómo ha afectado el COVID-19 todas las actividades en el parque, no solamente la protección de los arrecifes, sino lo que está pasando con la comunidad. Bueno, como en todo el país y en todo el planeta, esta pandemia detuvo la actividad económica. Y entonces sí está afectando la actividad de la que dependen las vidas de las familias allí en Cabo Pulmo. Y ha habido algunas estrategias tanto de organizaciones de la sociedad civil, de ellos mismos, de como le hacemos en todas partes, de tratar de salir adelante. Recientemente el gobierno del estado aprobó el Comité Estatal de Salud. Pasamos en Baja California Sur al nivel
5 hace unas semanas y esta semana a nivel 4. Y entonces esto hace que comience a haber ya actividades económicas importantes, ¿no? En ese sentido ha sido importante. Por el otro lado, al no haber actividad económica, no haber tours, no haber los operadores en el agua, pues para nosotros sí ha sido un reto porque ha habido algunas actividades irregulares de pescadores que han querido aprovechar esta ausencia de actividad humana para meterse al parque. Afortunadamente tenemos vigilancia comunitaria y hemos tratado de tener como una permanencia en el mar, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. La maestra en ciencias, Tania de la Vega, nos va a platicar sobre el monitoreo de tortugas careis y de agua marina. Ella es la directora de la organización Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo. Tiene una maestría en medio ambiente y es una de las líderes en la conservación de este parque nacional. Tania, adelante. Gracias, Octavio. Buenas tardes. Gracias a todos por su presencia y por la invitación. Bueno, yo les voy a platicar de las acciones que realizamos. Acciones desde una organización comunitaria, dos de los programas que tenemos, que es el monitoreo de tortuga carey y el monitoreo de calidad de agua de mar. Como ya hemos visto en varios de los seminarios, ¿dónde se ubica Cabo Pulmo? Puedes pasar a la siguiente. ¿La siguiente? Bueno, estamos entre la ciudad de La Paz y la ciudad de San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos. Y Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo es una organización comunitaria, es una organización local que tiene 17 años trabajando en la comunidad y comunidades aledañas. Se fundó en el año 2003, principalmente con la inspiración de proteger a las tortugas marinas. Básicamente está formada por personas de la comunidad de Cabo Pulmo, algunas personas de la Ribera y de La Paz. Y bueno, como les comentaba, uno de nuestros principales programas es el monitoreo de calidad, el monitoreo de tortuga. Es un monitoreo comunitario en el que participan todas las empresas que trabajan o que están establecidas en el parque. Y lo hacemos en colaboración con el Grupo Tortuguero de las Californias. Este programa lo empezamos en el año 2018, es monitoreo de tortugas en zona de alimentación. Y bueno, Don Chuy, que es el líder de la organización, del Grupo Tortuguero, él nos dio la capacitación teórica, nos enseñó a medir, a pesar, a poner las muestras, a tomar los datos, a saber cómo nos damos cuenta que tienen un chip y si no lo tienen, a colocarlo. Y después de pasar nuestro examen teórico, fuimos a la práctica. En esta parte tenemos que tener una bandera, una insignia en la que estamos diciendo que estamos haciendo investigación, que es el monitoreo de tortugas. Como es un sitio donde hay coral, no se pueden tirar redes, entonces la forma de monitoreo es con snorkel. Entonces bajamos en parejas, son dos personas que hacemos un transecto y vamos buscando las tortugas, ¿no? Una vez que se encuentran, se toman. Aquí es fácil porque relativamente como están comiendo y están un poco distraídas, las tomamos de la parte del caparazón, atrás de la cabeza y en la cola, y levantas la tortuga, la subes a la embarcación, como podemos ver en la siguiente diapositiva, y ahí entonces ya podemos ver si tienen marca, si no la tienen se coloca, revisamos que tenga el chip. A veces no en el monitoreo no se puede con el snorkel y desde la embarcación vemos en dónde está la tortuga y ahí pues ya salta el experto. En esta foto y en esta ocasión, Don Kiki, que es el experto en atrapar las tortugas, él atrapó varias esa vez. Y como pueden ver en las fotos, todas las empresas participan, todas las personas de la comunidad. Nos da mucho gusto que los niños se quieran involucrar, los jóvenes, y al final somos jóvenes, niños, mujeres, hombres, los que participamos por la conservación del parque. En el año 2018, que fue nuestro primer año en este tipo de monitoreos, como podemos ver en las siguientes imágenes, tuvimos 25 capturas de tortuga carey. 3 de ellas fueron tortugas nuevas. Y en el año 2019 tuvimos 29 capturas. Una de esas capturas fue nueva de carey y pues cabe destacar que tuvimos 2 nuevas capturas de tortuga
aprieta. Esta tortuga es más difícil, es más rápida, es más escurridiza y es complicado capturarlas. Sin embargo, tuvimos estas dos capturas. Este año, pues por el COVID no hemos todavía podido hacer, pero próximamente estamos por iniciar el año 2020 con estos monitoreos. Otro de nuestros proyectos comunitarios es el monitoreo de calidad de agua de mar. Este lo llevamos a cabo desde el año 2013 y es para, llevamos una línea base para saber cómo es la calidad del agua de la comunidad de La Ribera y de Caupulmo, porque una de las cosas básicas para el arrecife es la salud de, del agua, ¿no? El, del ecosistema. Este, a partir del año 2017 somos miembros de la Alianza Waterkeeper, que trabaja, es una alianza mundial que trabaja por la defensa del agua limpia. ¿Cómo, qué necesitamos saber o qué queremos saber? Siguiente, por favor. Queremos saber qué tan limpia está la playa de Caupulmo, qué tan limpias son las aguas donde estamos, ¿no? Y para eso lo hacemos de dos formas. Hacemos los monitoreos marinos o monitoreo terrestre. El monitoreo terrestre lo hacemos cuando las condiciones no nos permiten porque hay lluvia, viento, entonces lo hacemos terrestre. Monitoreamos en la comunidad de La Ribera 10 sitios en el de la línea de costa y 7 sitios en la comunidad de Caupulmo. Esto se hace en dos días diferentes, un día lo destinamos para La Ribera y un día para Caupulmo. Generalmente salimos 6:30 para que no nos gane el sol y poder hacer este recorrido. Y lo hacemos una vez al mes cuando no llueve y dos veces al mes en temporada de lluvia, que es cuando bajan más cosas y pudiéramos tener resultados diferentes en el agua. ¿Cómo se hace? Tomamos la muestra. Generalmente en la embarcación traemos una hielera en la que ponemos todos los, lo que colectamos, todos los botecitos que son de 100 mililitros y no dejamos que pasen más de 6 horas antes de que los procesemos. También ahí revisamos lo que es la profundidad, la turbidez. ¿Puedes regresar tantito? Siempre hay alguien en la embarcación que está tomando los datos con la bitácora y tenemos un multiparámetro que también nos ayuda a medir datos como pH, oxígeno disuelto, temperatura, salinidad. Y en este programa también cabe destacar que la comunidad nos apoya. Hasta el momento tenemos 3 empresas que siempre han estado apoyándonos y 2 más que se acaban de sumar a estos monitoreos. Y entonces nos da mucho gusto también contar con ese apoyo de la comunidad de Caupulmo y de La Ribera. Siguiente, por favor. En la oficina que está en La Ribera tenemos un laboratorio donde procesamos las muestras y ahí podemos determinar si el agua en la que estamos es para uso recreativo, si es apta o no. Generalmente la muestra se procesa un día, se dejan 24 horas en el horno y al día siguiente ya podemos determinar si tenemos playas limpias. Se publica esa información en esta plataforma que se llama The Swim Guys. También tenemos esta en una app y también lo publicamos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Podemos ver aquí un ejemplo de los resultados del año 2019. Aquí, como podemos ver, no tenemos pues nada de contaminación en lo que es la comunidad de La Ribera. Y, siguiente, por favor, en Caupulmo tampoco tenemos. Pudiera aparecer en las gráficas que son valores altos, pero realmente no pasan de lo que especifican los lineamientos de la COFEPRIS, ¿no? Entonces, afortunadamente y desde hace muchos años podemos decir que Caupulmo y La Ribera tenemos playas limpias. Estos monitoreos también estamos por retomarlos en próximas fechas y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tania, y te mandan saludos desde Asumatoma, que es otra de las organizaciones que ha protegido las tortugas marinas en la región. Y esto me lleva también a una pequeña pregunta antes de pasar a la siguiente ponente sobre estos esfuerzos son voluntarios. ¿Cómo más gente podría ayudar a todo lo que ustedes hacen aquí en Caupulmo? Pues sí, comunicándose con nosotros. Igual muchas veces nosotros podemos llevarlos, hacer el traslado a la comunidad. Y pues casi siempre, o más bien, una persona de CONAM, personas de la empresa y voluntarios. Entonces, pues está abierta la puerta con nosotros o con CONAM para que nos apoyen en estos trabajos. Muy bien. Pues la siguiente ponente es la bióloga Sandra Mote, que lleva 4 años trabajando en el Parque Nacional de Caupulmo. Ella es la encargada, la que dirige y coordina los esfuerzos
para el monitoreo de arrecifes y también el monitoreo de tortugas que anidan ahí en el parque. Sandra, adelante. Gracias, buenas tardes. Yo les voy a presentar una información general acerca del monitoreo anual que se realiza en el arrecife y el monitoreo de tortugas que anidan en el parque. Y bueno, en las dos primeras diapositivas les voy a mostrar un resumen de la importancia biológica y social del arrecife que más detalladamente ya lo han presentado algunos de mis colegas en esta serie de webinarios. Así que solo para tener presente que Cabo Pulmo es uno de los únicos arrecifes rocosos funcionales del Golfo de California, el cual es uno de los principales objetos de conservación de esta área natural protegida. Su importancia radica en ser un excelente hábitat para una gran variedad de especies, soportando una compleja red trófica. No sé si se está viendo la presentación, yo no lo logro ver en mi pantalla. Okay. Sandra, me dicen que la presentación no se está cargando, pero síguenos platicando y ahorita vamos a tratar de resolver este problema. Ok, bueno. También en una de las láminas muestro algunos registros históricos que datan del siglo XVII, donde la región ya aparecía en cartas náuticas mostrando la extensión de las barras coralinas. Y a mediados del siglo XX ya se reconocía su alta abundancia de corales, que es un hábitat que sostiene una gran biodiversidad, traduciéndose a una excelente fuente económica por la pesca que ahí se realizaba y por la extracción de perlas. Esto nos lleva a mostrarles algunas de las acciones de conservación que realizamos en el parque, que es el monitoreo del arrecife y el monitoreo de anidación de tortugas marinas. Voy a iniciar por el monitoreo del arrecife. Se debería de ver un mapa donde se muestran los sitios que se visitan durante las campañas de monitoreo. Son entre 10 sitios del parque, muchos de ellos donde también se realizan las actividades turísticas, y también es posible visitar uno o dos sitios externos para comparar entre comunidades. Esto depende mucho del presupuesto y de la disponibilidad de los monitores para definir el número de sitios que se van a visitar. Y bueno, desde 2017 se emplea el protocolo de monitoreo estandarizado de arrecifes de coral y el manejo de datos para las áreas naturales protegidas del Pacífico mexicano. En este protocolo participamos 5 áreas naturales protegidas con el fin de comparar y compartir datos que nos lleven a estrategias conjuntas de manejo. El monitoreo, tiene el objetivo de evaluar el estado de los corales, los peces e invertebrados, como son moluscos, crustáceos y equinodermos. Como ya lo comentaban, este trabajo de monitoreo se realiza con la participación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, algunas de las organizaciones civiles que nos apoyan y monitores comunitarios que son apoyados a través de programas de subsidios. No sé si es emparejo la presentación, pero muestro, ¿no? No, sigue, solamente te estamos escuchando a ti, así que nos estamos imaginando todo lo que nos dices, pero dicen que ya seguramente la presentación va a aparecer. Lo importante es que creo que nos digas lo destacado de este monitoreo que lleva todos estos años.
y tal vez los resultados okay. más importantes a lo largo de esta trayectoria. Ok, bueno, tenemos una larga serie de tiempo de los monitoreos que se han hecho en el parque. Tenemos datos desde 1993 que corresponden a estudios previos al decreto del parque, que recordemos que fue en el 95, y tenemos datos hasta 2018-19, el año pasado. En este año también hemos podido hacer un monitoreo, pero bueno, aún no muestro esos resultados. Y en la gráfica, bueno, se muestra un porcentaje de la cobertura de corales, el cual en los primeros años de monitoreo, que fue 93 al 96 más o menos, el porcentaje de cobertura está entre los 30-32% y con un ligero decaimiento en los siguientes años, del 97 a 2018, en la gráfica, imaginen unas barras. Y del 97, 98 en adelante, el porcentaje que se ha obtenido ha sido de un 23-25% de cobertura, es un anterior, de cobertura de corales. Esto, bueno, esa, mira. Una de las interpretaciones que se le puede dar a esta gráfica es que, bueno, la cobertura de coral se ha mantenido más o menos estable a lo largo del periodo de manejo del área natural protegida. Y bueno, ha tenido algunas afectaciones por efectos del Niño, por ejemplo, que se muestran en las barras rojas. Y igual se ve impactado por ciclones intensos, que se muestra ahí en las barras oscuras. Y las barras en un azul claro, pues digamos que son los años típicos. Entonces, bueno, podemos ver cómo hay una tendencia, digamos, de estabilidad en la cobertura. Y bueno, ahora sí, en la siguiente imagen podemos ver al centro a un buzo monitor que está realizando el trabajo sobre el arrecife con todos los cuidados y el respeto hacia el hábitat. Y podemos decir que de manera en promedio durante la campaña de monitoreo se pueden observar alrededor de unas 70 especies de peces, unas 30 de invertebrados y unas 12 de corales. Aunque hay reportadas más especies, digamos que en promedio son las que se llegan a observar o a reportar durante los monitoreos. Y bueno, para terminar esto del monitoreo del arrecife, también tenemos que desde el 2017 se ha hecho un esfuerzo para recuperar la cobertura coralina en algunos de los sitios, que como es Los Morros y El Cantil, que igual ya los comentaban en las ponencias anteriores, que además de ser uno de los sitios más usados e importantes para las actividades turísticas, pues también son sitios que están fuera del más hacia afuera del arrecife, digamos, y pues por lo mismo están más expuestos a eventos climáticos, lo que ocasiona fragmentación de las colonias. Entonces, por eso se eligió a estos dos sitios para este programa de recuperación de cobertura. Durante ese proyecto se pudo obtener una tasa de sobrevivencia de un 76%, lo cual es bastante alto, y se pudo determinar un crecimiento diario de las colonias recuperadas de 0.7 centímetros cúbicos. Este proyecto se llevó a cabo
con apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y también con proyectos de programas de subsidios. Y bueno, lo siguiente que les voy a presentar ya es el monitoreo de anidación de tortugas marinas. En el parque podemos encontrar a 5 de las 7 especies que hay en el mundo. 2 de estas, que sería la caguama y la carey, usan principalmente el parque para alimentarse en la zona. Y bueno, ha habido algunos registros esporádicos de anidación de la tortuga prieta y del alaúd. Sin embargo, en la siguiente podemos observar a nuestra tortuga estrella, que es la tortuga golfina, que es la que más eventos de desove registra en las playas del parque y sobre la cual tenemos un mayor esfuerzo de monitoreo. La siguiente vemos, bueno, el monitoreo consiste en realizar recorridos nocturnos o muy tempranos en la playa para buscar los rastros y bueno, este programa se ha realizado por varios años ya y lo que se hace es recuperar los nidos que pueden estar vulnerables por mareas o bien ser aplastados por vehículos en las playas que a pesar de que no pueden estar circulando, pues lo hacen, o incluso sufrir depredación por animales domésticos. Entonces, bueno, esos nidos vulnerables los recuperamos y los protegemos en corrales que están asignados para este fin. Y algunos de los nidos que se identifica que pueden sobrevivir en el sitio donde fueron depositados, pues se quedan ahí y se les hace su monitoreo hasta el momento de la eclosión. Los nidos, tanto en corral como in situ, se vigilan constantemente para que cuando llegue el momento de su emergencia, se lleven a las crías a la orilla del mar para que regresen al agua, o se vayan más bien. Y bueno, en estas gráficas lo que podemos ver es el número de nidos protegidos a lo largo del tiempo, desde 2009 que se han hecho esfuerzos de monitoreo. Y en la gráfica de abajo, en las barras, vemos el número de huevos que se recupera en las barras claras. Y en la barra oscura es el número de crías vivas que emergieron de esos nidos protegidos. Entonces, en la siguiente podemos ver el éxito de reclutamiento o el porcentaje de avivamiento de las crías, que en la mayoría de los años ha sido bastante bueno este reclutamiento, superior al 60%. De las crías vivas de este programa. Y bueno, pues el proyecto se lleva a cabo con la entusiasta participación. En la siguiente podemos ver algunas imágenes. Se lleva a cabo con la participación de voluntarios y de algún grupo de monitores comunitarios, que en su mayoría son guías y capitanes que trabajan en el parque, quienes son apoyados por programas de subsidio. Y bueno, todo este trabajo lo coordina mi compañera Abigail Reynoso. En esta ocasión solo me tocó ser portavoz de esto, ella es quien lo coordina. Y bueno, finalmente, como parte del programa de tortugas marinas que tenemos, pues también se realiza anualmente un campamento tortuguero infantil, en el cual lo que tenemos como objetivo es sensibilizar a niños entre 7 y 12 años de edad. Y estos pequeñitos se vuelven monitores por un fin de semana. Les presentamos temas generales desde la importancia de la colaboración entre la comunidad que esos días están formando,
las amenazas, la fragilidad de la especie y la importancia de estos en el mundo. Este año sería nuestro noveno, pero bueno, desafortunadamente no lo podremos llevar a cabo. Y esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y muy buen trabajo. A veces los en vivo son así, no tenemos este material, pero creo que hiciste un gran trabajo. Te preguntan, te hacen una pregunta muy específica, ¿cuándo se realizan? ¿Cuáles son las temporadas de monitoreo tanto para los arrecifes como las tortugas marinas? Ok, el monitoreo del arrecife, en el mejor de los casos, se procura hacer dos monitoreos al año, uno en temporada fría y uno en temporada cálida, aunque si el presupuesto no lo permite, se hace al menos en una de las temporadas, que sería la temporada fría. Eso para el monitoreo del arrecife. El monitoreo de la tortuga se realiza en mayo ya se ven algunas tortugas que se animan a llegar a las playas, entonces se empiezan a hacer recorridos esporádicos cada semana, cada dos semanas, y lo fuerte del monitoreo inicia en junio hasta a veces enero, diciembre, enero del siguiente año. Muchísimas gracias, Sandra. Pues bueno, nuestro siguiente ponente nos va a decir cómo se evalúan las áreas naturales protegidas en México. El maestro en ciencias Ignacio March, que es director de la de evaluación y seguimiento en la CONAMP, en oficinas centrales. He tenido el placer de colaborar con Ignacio desde hace mucho tiempo. Su dirección es la encargada de colectar toda esta información, hacer evaluaciones, hacer seguimiento sobre estos aspectos pues de todas las áreas naturales protegidas en México. Ha ocupado muchas direcciones, ha sido el líder en muchos proyectos a nivel nacional, así que me da mucho gusto darle la bienvenida. Ignacio. Muchas gracias, Octavio. Bueno, primero que nada, yo encantado de estar en este webinar, me parece muy importante. Mi presentación va a ser, pues, concreta. Quiero básicamente tocar unos pocos mensajes, no quiero abusar del tiempo, pero me parece que es un tema que va a dejar en claro lo importante que es todo lo que han visto en los webinars anteriores y lo que nos han estado explicando justamente ahora con respecto a monitoreo. La siguiente, por favor. Básicamente lo que yo les quiero platicar es sobre el tema de evaluación de la efectividad del manejo. Entonces, el primer punto es para qué evaluar la efectividad del manejo de un área protegida, ya sea Cabo Pulmo o cualquier otra. Pues básicamente, por ahí decimos que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y de ahí el que nosotros necesitamos tener un sistema que sea basado en ciencia, que sea sólido, que sea robusto, que tenga indicadores bien construidos, que nos permita ver si las áreas protegidas están cumpliendo o no los objetivos para los que fueron establecidas. Esto pues tiene que ver, por supuesto, con manejo adaptativo, saber si estamos haciendo lo correcto, si las prácticas de manejo son las adecuadas, pero también tiene que ver con rendirle cuentas a la gente, al mundo, a los donantes, a los que pagan sus impuestos, y de alguna manera pues contribuyen con que existan estas áreas protegidas. La evaluación de la efectividad del manejo pues también nos permite ver si hay una integridad ecológica, si se está manteniendo la biodiversidad del área protegida o si estamos perdiendo biodiversidad. También, por supuesto, pues nos permite ver cuáles son las fortalezas de las áreas protegidas, de tal manera que las más fuertes puedan ayudar a otras que a lo mejor apenas comienzan, o también las áreas de oportunidad de mejora, en donde podemos mejorar algunas cosas que no las estamos haciendo del todo bien, y pues evidentemente pues, nos permite ver
como los pocos recursos, porque siempre faltan recursos para las áreas protegidas, siempre falta personal, siempre faltan fondos, siempre falta tecnología, y de alguna manera, pues este evaluar la efectividad, pues nos puede revelar un poco de eso. Y finalmente, sí quiero aquí comentar que estos sistemas para evaluar la efectividad no están ni pretenden medir el desempeño del trabajo que hace la gente en campo. No, esto lo que hace es evaluar el desempeño del manejo del área protegida en donde todos estamos involucrados, desde el guardaparque y desde el monitor comunitario hasta el comisionado de áreas protegidas y hasta las OSCs y los científicos que participan. Es decir, este es un indicador para todos nosotros. Esto no es evaluar a quienes trabajan en el campo, sino nos evalúa realmente a todos y evalúa el desempeño y la coordinación que tenemos todos. La siguiente, por favor. Bueno, importante comentarles que si bien para varias áreas protegidas de México ya se hacían distintos tipos de evaluaciones algunas un tanto ligeras, otras muy bien hechas, pero no cubriendo todos los campos de la evaluación de la efectividad. Muy importantes fueron, por ejemplo, las fichas de evaluación ecológica, las scorecards, en donde muchos de ustedes estuvieron involucrados. Ese fue un punto de arranque extraordinario para estas áreas, incluida Cabo Pulmo. Pero, bueno, pues no teníamos un sistema que evaluara la efectividad de una manera sistemática, valga la redundancia, de una manera formal, de una manera oficial, ¿verdad?, dentro de una institución como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y ahí tuvimos la gran fortuna de tener el ofrecimiento de un señor que se llama el doctor Mark Hawkins, que, bueno, pues básicamente es la vaca sagrada de evaluar la efectividad del manejo. Él es australiano, pero tiene experiencia en todo el mundo, es parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, y me atrevería a decir que es el experto número uno en este campo. Y bueno, pues él muy generosamente se ofreció para ayudar a México a desarrollar su sistema con sus necesidades, con sus posibilidades, y para eso, pues bueno, tuvimos que revisar un montón de sistemas de distintos países, de otros países megadiversos como Colombia, como Brasil, y bueno, pues de países europeos, de países de Asia también, y de ahí pues básicamente después de mucho trabajo y de dos temporadas que nos ayudó el doctor Hawkins, lo trajimos, él está en Brisbane, en Australia, en Queensland, y pues bueno, generamos un sistema que puedo yo decirles, y esto es labor de mucha gente, por supuesto, que es uno de los sistemas más robustos, y que, bueno, pues colocan a México como país megadiverso, ahora sí que a la altura de poder evaluar la efectividad de sus áreas protegidas. Ahí, bueno, ya hicimos una primera evaluación a las 129 áreas que tienen un programa de manejo, y aquí pueden ver un poquito, pues bueno, cómo quedaron las áreas calificadas, cómo se distribuyeron. Pueden ver que tenemos áreas en rojo, y tenemos áreas en incumplimiento. No se trata de que tener un sistema a modo, benevolente, ¿verdad?, que nos diga que todo lo hacemos bien. Es un sistema estricto, robusto, basado en ciencia, y pues entre otras de las áreas fue el Parque Nacional Cabo Pulmo, la que también fue evaluada. La siguiente, por favor. Bueno, el sistema, no los voy a marear con datos, eso podrá ser motivo de alguna otra charla, pero pues es un sistema de evaluación de la efectividad que toma en cuenta muchos aspectos, utiliza 48 indicadores diferentes. Todos estos indicadores requieren de medios de verificación. No basta con decir que estamos monitoreando tortugas, por ejemplo, sino necesitamos tener medios de verificación que comprueben y que demuestren que esto se está haciendo y que esos resultados obtenidos tienen bases científicas. Entonces, es un sistema estricto que usa estos 48 indicadores
y se evalúan aspectos de manejo, aspectos de planeación, aspectos administrativos financieros. Por supuesto, se evalúan los usos y beneficios que hay para las comunidades locales y, por supuesto, cuestiones de gobernanza y participación social. La siguiente, por favor. Bueno, vamos. Esta es una forma de presentar los resultados para Cabo Pulmo. Cabo Pulmo, digamos que obtuvo un índice de efectividad del manejo general de 76 puntos de 100. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que hay oportunidades para mejorar. Hay muchas cosas que están ocurriendo muy bien. Si podemos ver la siguiente. Por ejemplo, podemos ver que gobernanza y participación social, Cabo Pulmo ahora sí que sacó 10, ¿no? Tiene los 100 puntos. Esa es una gran fortaleza que tiene Cabo Pulmo. Esto va a ser de inspiración y de ejemplo para otras áreas protegidas que tienen mala calificación en este rubro. En manejo tiene 94, en usos y beneficios tiene 90. Son calificaciones realmente muy altas comparadas con muchas otras, pero ahí tenemos una baja muy fuerte en la parte administrativa financiera. Tenemos 38 puntos. Esto probablemente es bastante, bastante homogéneo en casi todas las áreas protegidas. Esto lo que nos está diciendo es que nuestras áreas protegidas siguen teniendo déficits importantes en fondos, en personal y en equipamiento. Eso no es ningún secreto. La verdad es que es sorprendente que con tan poco equipamiento, tan pocos fondos, se estén teniendo logros tan importantes y tan valiosos como los que tienen que ver con manejo. Y eso significa que se le está poniendo mucho cerebro, mucha ciencia, y de que obviamente se está involucrando de manera muy fuerte a la población local. Los datos que seguramente se han mostrado en otros de los webinars, los datos de cómo la biomasa ha incrementado increíblemente, pues es una de las muestras más claras de que el manejo es muy bueno. Déjenme decirles que, bueno, hemos visto que a Cabo Pulmo se le usa como un referente de un parque que tiene zonas de, que es una zona de no pesca y que ha tenido ese enorme beneficio, pero al mismo tiempo esta enorme participación social y estos beneficios que por cuestiones de turismo y otros le ha traído a la gente local. Entonces es un fantástico ejemplo Cabo Pulmo, pero sí tiene áreas de oportunidad, sí tiene lugares, digamos, aspectos de manejo en los cuales podemos mejorar. Y precisamente la idea es que este tipo de evaluaciones se use, pues no para quejarnos, ¿verdad? Y no para ponernos dramáticos con que nos falta equipamiento y nos falta personal, pero sí para poder negociar más recursos, más apoyos, demostrando que se está haciendo un trabajo de excelencia, y eso lo demuestran pues el resto de los puntos que son evaluados, ¿no? Quiero terminar con un mensaje importante, que es el que ya estamos trabajando con Cabo Pulmo y otras 5 áreas este año. Las otras son Siancán, son Calakmul. Por lo general son áreas que tienen una designación internacional, y estamos trabajando para que sean candidatas a lo que se llama la lista verde de áreas protegidas, que no es otra cosa más que un reconocimiento mundial de las áreas que en todo el planeta tienen el mejor manejo y los mejores resultados y el mejor involucramiento de las comunidades locales. Entonces, esto es una gran noticia, estamos trabajando fuerte en eso. Es un sistema muy estricto, es una lista muy estricta, hay muchas revisiones, hay auditorías, en fin, hay una serie de revisiones a fondo que, si las pasa, ojalá, pues va a permitir que Cabo Pulmo sea reconocida a nivel mundial como parte de la lista verde. Y eso, además de tener, pues bueno, de darle un prestigio a nivel mundial, esperamos que sea también una llamada de atención a las fundaciones que dan fondos y, por supuesto, a los visitantes, digamos, que mantienen de alguna manera un buen manejo y que permiten un beneficio importante para la gente local.
Con esto yo terminaría y espero que los mensajes hayan sido claros. México cuenta con un buen sistema para evaluar la efectividad. Tenemos todavía muchas áreas de oportunidad. Ningún área en el país es perfecta, tiene el manejo perfecto. Tenemos que ver que las áreas protegidas que son fuertes en algunos aspectos sean ejemplo y les enseñen el camino a otras, pero también áreas como Cabo Pulmo a lo mejor pues pueden aprender de cuestiones de aspectos financieros, de esas debilidades que han sido encontradas hasta ahora, puedan ser soslayadas, y para eso a lo mejor puede contar con el apoyo y la ayuda de otras áreas protegidas, hermanas, similares que están en otra parte del país. Y finalmente, que bueno, todo esto se debe, estas buenas calificaciones se deben precisamente a todo lo que está haciendo la academia, lo que están haciendo las OSCs, lo que están haciendo amigos de Cabo Pulmo, lo que se está haciendo con el monitoreo, los niños que están participando en medir cosas. Todo eso contribuye y aporta para que Cabo Pulmo sea pues una de las áreas que en México tienen un mayor índice de efectividad en su manejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Y sí, los mensajes estuvieron clarísimos y me quedo también con lo que acabas de decir, que la participación ciudadana es esencial para que estas áreas sigan adelante. Me gustaría preguntarte, precisamente en esa calificación baja de Cabo Pulmo, ¿qué tipo de participación podría venir de la sociedad mexicana, de la sociedad civil, para ayudar los esfuerzos del gobierno, en este caso la administración y el financiamiento? Sí, gracias, Octavio. Pues bueno, brevemente, creo que tenemos que ser mucho más innovadores en ver cómo meter recursos, porque no es nada más dinero, es recursos humanos, es recursos de equipo, es recursos de información, recursos tecnológicos. Tenemos que ser mucho más creativos para ver cómo, de alguna manera, compensamos estas faltas que tenemos en todas las áreas del país. Ya en el Golfo de México estamos trabajando con la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, la CEA, para que las compensaciones que tienen que dar el sector hidrocarburos, por ejemplo, que es muy importante en el Golfo de México, pues muchas de esas compensaciones de impactos ambientales que no se pueden evitar, pues vayan y ayuden a nuestros tesoros en biodiversidad, que son las áreas protegidas. Tendríamos que estar pensando cómo en los sectores productivos cercanos, ¿verdad?, a Cabo Pulmo, turismo, en fin, pudiera haber una retribución importante para poder mantener estas joyas en el tiempo, mantener su biodiversidad. Entonces, básicamente, pues, seamos más creativos, inventemos nuevos sistemas para que los usuarios, para los beneficiarios, para ver, por ejemplo, las pesquerías, que son una de las principales beneficiadas, digamos, cómo pueden aportar las pesquerías afuera del parque, cómo le pueden retribuir el servicio que está dando el parque. Entonces, hay mucho espacio para maniobrar, hay mucho por crear y tenemos que ser mucho más creativos. Muy interesante. Pues vamos a cerrar con esta última ponencia, La ciencia, una comunidad empoderada y políticas públicas incluyentes son elementos esenciales para áreas naturales protegidas exitosas. El doctor Ezequiel Escurra, mi mentor, un colega de investigación y un gran amigo, va a darnos casi el cierre de todas estas cuatro webinars con esta ponencia. El doctor Escurra es miembro de la Academia de Ciencias Mexicana, ha publicado más de 300 artículos científicos y libros, ha sido galardonado con premios de investigación, de ciencia, de conservación y además de comunicación de la ciencia, presidente del Instituto Nacional de Ecología. Tiene una trayectoria muy larga, pero mejor escuchémoslo, doctor Escurra. Gracias, Octavio. ¿Me oyen bien? Muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Es realmente un honor estar acá con ustedes. Todos amigos muy queridos. Carlos, qué gusto coincidir otra vez contigo. Tania de la Vega, Nacho March, a quien conozco hace muchísimos años también. Quiero destacar el trabajo de Sandra Mote. Se vio muy sencillito cómo apareció ella, pero realmente está hablando con, por lo que sé, con un celular, con una conexión muy precaria desde la Ribera o por ahí. Y eso muestra el heroísmo de muchos de nuestros conservacionistas y trabajadores, tanto de la CONAMP como de otras organizaciones alrededor de la conservación. Muchas gracias a todos. Quiero cerrar con una breve historia, espero que no me lleve mucho tiempo. Y como ya no estoy muy jovencito, voy a empezar medio atrás. Muchos de ustedes dirán, ay, ¿hasta dónde se va a ir? El año de 1992, a raíz de una serie de tragedias ambientales que hubo en México, el presidente en ese momento, Carlos Salinas, puso a Colosio al frente de la Administración Ambiental, que no estaba en aquella época en Semarnat, no existía la Semarnat. Y Colosio un día me llamó a mi laboratorio en la UNAM y me pidió que fuera a apoyarlo, a colaborar con él. Yo nunca había trabajado en cosas de gobierno, ni de gestión, ni pertenecido a partido político alguno. Pero me convenció y fui a trabajar con él. Y me di rápidamente cuenta que Colosio, a quien quise mucho, debo decirlo, y creo que fue un gran mexicano, se tenía un interés muy agudo por la ciencia y también un respeto muy grande por la participación de las comunidades. Mi primera gran experiencia con él fue la creación de la Reserva de la Biosfera del Gran Desierto de Altar, donde fuimos a esa parte de Sonora y trabajamos muy de cerca con el gobierno tradicional Tohono-O'odham, conocido en español como la tribu Pápago, tanto del lado mexicano como del lado americano. Y realmente fue un trabajo muy concienzudo el que hicimos de involucramiento de las comunidades. No mucho tiempo después, en 1993, si recuerdo bien, un día se aparecieron por México, quizás a partir de la efervescencia que se había dado con la presencia de Colosio al frente del sector de medio ambiente, un grupo de investigadores de la UABC, liderados por Óscar Arizpe, que estaba igualito como está ahora, no sé, creo que es Dorian Gray, tiene un pacto ahí con el diablo, pero está idéntico. Y llegaron un grupo de investigadores, también llegó gente de Pronatura, Hans Hermann, y el que era en ese momento el presidente de Pronatura, un empresario mexicano, Mauricio Ruiz Galindo, y llegó gente de la comunidad de Cabo Pulmo, y básicamente me dijeron, queremos hacer un decreto para un parque marino, queremos conservar Cabo Pulmo. Eso en sí, en aquella época, era absolutamente extraordinario, que una comunidad se levantara y fuera a la Ciudad de México a decir, ¿saben qué? Yo quiero que mi área, lo que es mi área de la comunidad, me la proteja, que le pongan un decreto encima protegiéndola, ¿no? Créanme, no era común, no es común hasta el día de hoy. Sí ha habido más casos desde entonces, pero Cabo Pulmo fue realmente pionero. Entonces, en un momento, Mauricio Ruiz Galindo, que era un señor más bien gordito, rechoncho, pero con una capacidad física increíble porque había sido atleta mexicano durante las Olimpiadas del 68, me invitó y él consiguió una lancha y fuimos a Cabo Pulmo y buceamos. Me encantó la belleza del paisaje, esos paredones de basalto que hay abajo del agua que forman como barreras cubiertas con arrecifes, etcétera. Y me convencieron y dijimos, bueno, vamos a preparar un decreto. El decreto, o el proyecto de decreto, lo preparamos en el 93. En el 94 empezó la campaña con Colosio como candidato, entonces dejó la administración ambiental, pero ahí estaba el proyecto. Colosio dijo, en cuanto sea presidente de la República, va a ser lo primero que vamos a aprobar. Y después, el resto es una historia muy trágica, ustedes la conocen. El 23 de marzo
de 1994, asesinan a Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana, y yo pensé, bueno, ya todo el proyecto de Cabo Pulmo se vino abajo. Pero afortunadamente llegó en ese momento a la administración ambiental Julia Carabias, que tenía un respeto inmenso, una admiración muy grande por Colosio, y por varias razones. Primero, porque el proyecto estaba bien hecho. Segundo, porque a Julia también le movía la participación de la comunidad. Toma el proyecto y lo decreta en 1995. Por eso estamos celebrando ahora los 25 años de la declaración del Parque Marino de Cabo Pulmo. Pero el punto, en relación a lo que me invitó Octavio a participar y a reflexionar con ustedes, es que para mí esa experiencia, junto con algunas otras, pero esa fue como de las primeras, realmente fue transformadora en mi vida, porque me di cuenta de la fuerza que podía tener cuando atrás de un proyecto se juntaban investigadores de alto nivel, en este caso investigadores de la UABCS, organizaciones de la sociedad civil comprometidas como Pronatura, un gobierno receptivo y sensible, un gobierno que no se creía autoridad, sino que se creía en serio una actitud de vamos a servir al país, y sobre todo una actitud y un compromiso que yo nunca había visto de parte de la comunidad. La comunidad de Cabo Pulmo fue realmente el gatillo en la creación que disparó la creación del Parque Marín. Bueno, hasta ahí llegó esa historia. Yo, después de que asesinaron a Colosio, decidí que el gobierno no era lo mío. Me volví a mi laboratorio, estuve en la investigación, hasta el año 2006, donde me viene a ver un investigador joven que estaba en ese momento en el Instituto Scripps de Oceanografía, Octavio Aburto, de nombre Octavio Aburto, que estaba llevando desde hace unos años varios proyectos de monitoreo de arrecifes, que había sido muy influyente, había acabado en una publicación, la revista Science, que es como una revista de más importancia en México, sobre el monitoreo de arrecifes y la conservación en México. Empezamos a trabajar con Octavio en varios proyectos, y en el año 2008 nos enteramos que se había aprobado, no sé si fue a fines del 2007, que el gobierno de Calderón se había aprobado la manifestación de impacto ambiental de una empresa, Hansa Urbana, para desarrollar 11 hoteles de gran tamaño y no sé cuánto más en términos de fraccionamiento, un inmenso fraccionamiento urbano, una especie de Cancún, al lado de Cabo Pulmo. Con un nivel de corrupción, señores, y vale la pena decirlo con esas palabras, porque cito, juntamos pruebas del nivel de corrupción que había. Habían conseguido una autorización de 8 millones de metros cúbicos de agua del acuífero de la cuenca de Santiago. Nadie supo muy bien torturando o sobornando a quién, pero lo tenían. Y habían conseguido la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, una manifestación que era para llorar en términos de lo mal hecha que estaba, llena de mentiras, llena de falacias, llena de datos inventados, una cosa extremadamente, yo diría, nauseabunda. Y en ese momento nos buscaron otra vez y volví a reconectar con la comunidad de Cabo Pulmo. De la comunidad habían ya tomado una actitud de decir, eso no va a pasar, se quieren montar sobre el éxito nuestro. Varias ONGs o OSC, como se dice ahora, organizaciones de la sociedad civil comprometidas, también nos buscaron y nos empezamos a meter como investigadores en el tema de lo que yo siempre llamaré la gran batalla por Cabo Pulmo. Pero yo en aquella época era presidente del Consejo de Áreas Naturales Protegidas y pasaron dos cosas que para mí fue muy, muy importante, otra vez reveladoras. Una, invitamos a sugerencia nuevamente de investigadores de la UABC y de grupos conservacionistas a un representante de la comunidad que viniera al Consejo Nacional de Áreas Protegidas a platicarnos. Y vino Juan Castro y hizo una de las presentaciones más lúcidas que yo he visto en mi vida frente al Consejo. No es fácil pararse frente a un Consejo de gente adusta,
algunos medio cabroncillos que lo miran así con el ceño medio levantado. Y Juan Castro hizo una presentación nada exaltada, racional, maravillosamente bien hecha, donde mostraba realmente el inmenso nivel de irregularidades y corrupción que había alrededor de ese proyecto. Poco tiempo después, Octavio me dice, ¿Ezequiel, has buceado en Cabo Pulmo? Y yo, sí, buceé en el año de 1992 con Mauricio Ruiz Galindo, cuando eso estaba empezando. Me dice, ¿qué te pareció? Y yo, bonito. Me dice, ¿pero no has vuelto? No. Me dice, vamos. Entonces, Octavio se arregló un viaje, nos vinimos a Cabo Pulmo y me metí abajo del agua. David Castro era nuestro dive master, hicimos varias inmersiones y me quedé realmente con los ojos discos de lo que vi. En 10 años la zona había cambiado de una manera como yo nunca he visto una recuperación ecológica. Realmente era, en serio, se le ponía a uno la piel chinita, era así como le salían lágrimas en los ojos de lo que había sido el trabajo de la comunidad en la conservación de Cabo Pulmo. Entonces, basado en eso y basado en la maravillosa serie de datos que tenía Octavio recogida durante más de una década sobre arrecifes, sacamos un artículo que se llamó Gran recuperación de la biomasa de peces en una reserva protegida, que lo publicamos en una revista internacional de buen impacto, de bastante buen impacto, y eso junto a la presentación de Juan Castro, compromiso de la comunidad, nuevamente las organizaciones de la sociedad civil, pudimos convencer al gobierno federal. Yo digo que lo convencimos a la mala, que no lo convencimos a la buena, pero no importa, porque el presidente Calderón un día nos invitó a Los Pinos y nos dijo, Cabo Pulmo se va a hacer, el desarrollo de Cabo Pulmo se va a hacer, diga lo que diga la comunidad. Y 2 meses más tarde tuvo que salir anunciando, lo vencimos. Lo vencimos, digo, no yo como principal ni nada, la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil, todas las personas que marcharon, que se comprometieron, que hicieron cosas, y sobre todo la buena ciencia. Esa simbiosis entre un compromiso comunitario, buena investigación científica y organizaciones de la sociedad civil que toman la investigación científica y la convierten en un elemento de difusión, de divulgación y de compromiso, fue el motivo realmente más importante que permitió detener el demente proyecto del desarrollo costero de Cabo Pulmo. Voy a cerrarla con eso, porque incluso creo que ya me pasé del tiempo, pero quiero resaltar eso, y los resultados están a la vista. Para los que están escuchando este webinario, los resultados están a la vista en el trabajo maravilloso que están haciendo personas como Tania, como Sandra Mote, como Paulina, Carlos Godínez, el director, que aparte ya viene haciendo trabajo en otras áreas protegidas de hace muchos años, la evaluación que está haciendo Ignacio March. Realmente lo que yo quiero cerrar es con un llamado de que sigamos esta línea de cooperación, los ambientalistas, si realmente queremos imaginar un futuro viable para México, entre buena ciencia, compromiso ciudadano a partir de las organizaciones de la sociedad civil y el compromiso y el trabajo con las comunidades. Como ustedes saben, ayer renunció el secretario de Medio Ambiente. Se abre un gran espacio ahora de incertidumbre sumado a la crisis económica que tenemos en México respecto del futuro de la administración de Medio Ambiente. Y por encima de partidos, visiones políticas o ninguna de esas cosas, el compromiso de todos nosotros en defensa de las áreas protegidas es, creo yo, un elemento central en la defensa de un México viable y de un México mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Y ahora yo creo que para complementar esto que nos acaba de decir Ezequiel, vamos a oír un mensaje de Juan Castro. Es un video que se grabó antes de esta reunión. Cuando yo empecé a pescar, todavía había mucho pescado y mucho tiburón. Se fue depredando tanto que al grado que ya teníamos que viajar
muchas millas náuticas para poder llegar a donde había que pescar en los finales de la década de los 70. Yo ya llevaba gente, a turistas, a bucear o a pescar, y poquito de pesca y poquito de cosas turísticas podía mantener mi familia. Ese día que te digo que estaba muy calmo, me tiré al mar. Me tiré al mar sobre las burbujas de los buzos. Y ahí me percaté de que había mucha destrucción, enorme. Y también lo que no estaba destruido estaba hermosísimo, hermoso. Y pude ver que la destrucción estaba donde nosotros pescábamos. Y eso lo estábamos destruyendo nosotros mismos con las anclas. Con las anclas. En este litoral, enfrente de los arrecifes, se dejó de pescar. Como el boxeador que dice, ya no voy a pelear y cuelga los guantes. Así colgamos nosotros nuestros equipos y dijimos, cero pesca. Pero de cualquier manera nos ha servido muchísimo. Mucho nos ha servido porque, en primer lugar, no estamos gastando tanto combustible, porque el viaje al snorkelear o bucear es corto. No gastamos, digamos, la mitad de la gasolina. Los motores nos duran doble o triple tiempo, porque no los usamos mucho. Es cortito donde vamos. Y ese es un beneficio grandísimo. Se ve luego el beneficio, pero mi consejo, que lo hago para ellos y otras gentes públicamente, lo digo, que busquen la manera de proteger haciendo pescas sustentables y que aprovechen de adquirir recursos para sobrevivir de otra manera, no depredando cada día el mar, porque eso es una tristeza enorme, enorme. Qué bonitas palabras y qué bonitos mensajes. Pues estamos ya bastante, pasando ya casi la hora y media. Vamos a tener contestar algunas preguntas que nos han enviado, tener esta discusión con todos ustedes. Quiero nada más decirles a todos los ponentes que los mandan felicitar, los mandan muchos abrazos, incluso de miembros de la comunidad. Judith Castro manda muchos saludos a todos. Y varios jóvenes también felicitan estas presentaciones. Saúl Castillo dice en particular que qué bella historia, maestro Ezequiel. Y todos están muy alegres por todo este recuento. Una pregunta que me gustaría, o un tema que me gustaría estar tocando en estas preguntas, es la cooperación que muchos de ustedes mencionaron. Una pregunta en particular, Ignacio: ¿la evaluación del desempeño de las ANPs está disponible para consulta pública? Sí, está en el sitio de la Comisión de Áreas Protegidas. Tenemos un sitio que es el CIMEC, aunque ustedes escriban CONAMP, CIMEC. Ahí van a entrar. Es el sistema de información, monitoreo y evaluación para la conservación. Ahí está la evaluación nacional de cómo salieron todas las áreas protegidas. Y después está un reporte para cada región, donde ya se ven los detalles de cada una de las áreas protegidas evaluadas. Carlos y Alexandra, ¿cuáles son los meses de mayor carga de buzos? ¿Qué se está haciendo para que esta no se sobrepase esta carga? ¿Y cómo se está trabajando con la comunidad para que estos límites no afecten la economía de la comunidad? ¿Quién primero, Carlos o yo?
Comienza tú, Alexandra, y después Carlos. Pues básicamente los meses de mayor afluencia turística son septiembre, octubre y noviembre, y tiene que ver con las maravillosas condiciones en cuanto a visibilidad y temperatura del agua, ¿no? Principalmente por eso es por lo que los visitantes llegan en esos meses. ¿Qué se está haciendo al respecto para que no suceda? Pues la verdad es que no podemos hacer mucho, porque Cabo Pulmo es un sitio tan maravilloso y tan atrapador, y ahora con toda la facilidad de información que hay por medio de redes sociales, eso incita a más visitantes a querer conocer el destino. Por parte de CONAM, sí hay muchísimo manejo al respecto, que es de lo que ya les hemos estado conversando, pero eso es ya más un tema personal del visitante, quienes son los que eligen ir en esas fechas, y tiene que ver con las condiciones que se presentan. La recomendación que yo haría para poder hacerlo más manejable es que si ustedes deciden visitar el Parque Nacional en esas fechas y cuando su guía de buceo les indique qué sitios visitar, seleccionen solamente uno de los populares y de ahí diversifiquen para que le puedan facilitar la tarea a la CONAM y también puedan ser justos con el resto de los visitantes, ¿no? Que todos podamos apreciar el patrimonio natural que brinda el parque. Sí, gracias, Alexandra. Sí, yo añadiría que, bueno, algunas de estas recomendaciones ahora ya las hacemos. En el caso del programa de uso público, en la temporada alta modificamos las reglas y una de las reglas es que solamente por grupo de buceo pueden ir a un sitio popular y la otra salida o dos, porque a veces hacen dos o tres buceos, van a alguno otro de los sitios, ¿no? Y la recomendación de Alexandra es muy importante. En realidad, en todos los sitios que hemos ido de buceo, hay grandes atractivos. Como en todo, no es un zoológico, ¿no? De repente te sorprende la presencia del tiburón ballena en el 100 o en la Esperanza o en algún otro de los sitios y es impresionante, o un cardumen de cabrillas que andan cazando alrededor de una morena, como se ha visto en el Bajo, también en otras zonas se ve, y siempre está lleno de vida. Y lo otro que menciona Alexandra también es muy importante, todo el año está lleno de vida. Entonces, en donde uno se meta, va a haber vida, cardúmenes, especies, etcétera, y es muy recomendable el parque, ¿no? En cualquier temporada ya tenemos visitación y tenemos que tener especial manejo colaborando justamente con los prestadores de servicios turísticos y la toma de decisiones de modificaciones de reglas justamente en esta temporada la hacemos junto con nuestro subconsejo de uso público que incluye ciencia, incluye investigadores, incluye prestadores de servicios turísticos y gente de organizaciones de la sociedad civil. Nosotros colaboramos y si hay algún problema que nos volvemos a sentar y nos volvemos a tomar decisiones. Y este que menciona Nacho, justamente nuestro 100 en gobernanza, tiene que ver con este manejo justamente del Consejo Asesor. Tomamos decisiones junto con nuestro subconsejo y tomamos todas cuando hay alguien que dice que se puede hacer algo, vamos con el investigador, vemos los datos del monitoreo, revisamos cómo está y tomamos decisiones, ¿no? Ese es el método. Hasta ahora ha funcionado y justamente se requiere liberar los sitios donde ya está muy usado y usar otros que están en súper buenas condiciones y se ven otras especies, ¿no? Buenísimo. Vamos ya, vamos a ir ya cerrando. Voy a hacer tres preguntas. Voy a dejar al doctor Escurra para este cierre.
La primera que quiero es con Tania y Sandra. ¿Qué se necesita? ¿Qué tecnología? ¿Qué esfuerzos? ¿Qué financiamiento? ¿Qué apoyo se necesita para mantener los monitoreos que ustedes han estado liderando en el área? Comencemos con Tania y después Sandra. Bueno, esto lo hacemos en colaboración con el Grupo Tortuguero, pero sí, pues se necesita apoyo para los prestadores que nos apoyan, ¿no? Necesitamos que es la gasolina, pues las, todo lo que implica la salida a hacer este trabajo, ¿no? Lo que es viáticos para las personas que vienen de La Paz, Don Chuy, algunos voluntarios que vienen de La Paz aquí a Cabo Pulmo, y para nosotros, para el staff también, en cuanto a algunas cosas de equipo que para la medición de las tortugas y ese tipo de cuestiones y el financiamiento, ¿no? Para voluntarios no tenemos un espacio, eso sí sería pues un gran apoyo, tal vez tenerlos en alguna cabaña o en algún espacio con personas de la comunidad, para eso sí se necesitaría un recurso para poder hospedar a estas personas, ¿no? Muchas gracias. Sandra. Pues para nosotros, pues el monitoreo, bueno, el ecosistémico, pues se requieren embarcaciones para poder llegar a los sitios y pues los monitores que tengan la capacitación debida para poder llevar a cabo pues la evaluación de peces. A veces no es tan fácil hacer el reconocimiento cuando no se tiene la experiencia, no es tan fácil hacer el reconocimiento de especies en el agua. Entonces, bueno, pues se requiere personas capacitadas que tengan estos conocimientos. Y, bueno, la tecnología no es muy sofisticada para hacer este monitoreo, unas cintas, cuadrantes, hojas sumergibles, estos sí son costosas. Y en cuanto al monitoreo de tortugas, pues ahí sí nos enfrentamos con grandes retos, porque bueno, pues los monitoreos se hacen en cuatrimotos para estarse moviendo entre las playas, y pues cuando se encuentra un nido y se necesita trasladar a alguno de los corrales, bueno, pues es necesaria las motos, que si vieran las condiciones en las que están, pues bueno, esa es la infraestructura que se necesitaría. Igualmente, pues la capacitación para estos monitores, para que tengan la habilidad de localizar un nido y hacer la recuperación óptima de los huevos y hacer el traslado. Pues básicamente eso, combustible, embarcaciones. Muchísimas gracias. Ignacio, pues este gran reto de llevar a las áreas naturales protegidas a la lista verde, si ahorita le tuvieras que pedir a la sociedad mexicana que se involucre en esto, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo la sociedad debe de apoyar al gobierno a cumplir estas metas? Y además, ¿cuál es esa visión para los siguientes 10 o 20 años? Bueno, lo primero es seguir manteniendo el esfuerzo de todos ustedes, de la academia, de los voluntarios. La verdad es que sin eso, Cabo Pulmo no tendría posibilidad de aspirar a la lista verde. Esos datos de monitoreo son absolutamente indispensables para demostrar que cumple con sus objetivos Cabo Pulmo. Y aquí, pues básicamente sería ver cómo podemos lograr que haya pues más ingresos. Yo lo he dicho, no solamente es dinero, ¿verdad? Es equipamiento, es gente creativa que pueda ayudar a Cabo Pulmo a desarrollar más materiales de comunicación o aplicar tecnologías interesantes. Por ejemplo, la cuestión de los drones, estamos trabajando mucho con drones. A lo mejor drones submarinos, esos son equipos muy costosos. Entonces creo que es seguir manteniendo el esfuerzo, digamos, no,
no aflojar la energía que se le invierte en todos los sectores a Cabo Pulmo, y de nuevo ver, identificar cuáles son estas necesidades, como esto que acaba de señalar Tania, una cabaña para poder albergar a voluntarios. Caray, puede haber muchas corporaciones que nos puedan ayudar a ese tipo de cosas, y es justamente el apoyo que se requiere ahora. Muchísimas gracias. Y doctor Ezcurra, usted ya contaba la historia que enfrentamos y toda pues la comunidad en la región hace ya más de, pues sí, de una década. Grandes hoteles, poquitos, pero grandes hoteles con muchos cuartos. 10 años después, ahora resulta que hay muchos desarrollos chiquitos, pero casi casi con la misma cobertura o lo que se pretendía hacer hace 10 años. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la perspectiva que debemos cambiar para no estar repitiendo esto cada década, cada año? ¿Y cuál sería un mensaje de esperanza para ir cerrando este webinar? Estás en mute. Gracias. Gracias, Octavio. Yo digo que los que trabajamos en el medio ambiente, casi por definición, somos mercaderes de la esperanza, porque no nos queda de otra. A lo largo de, ya me acerco, más bien ya tengo medio siglo de trabajo, más de medio siglo en trabajo de conservación de la naturaleza, he visto muchísimas historias desesperanzadoras y también muchísimas historias esperanzadoras, ambas, ¿no? Hemos visto, mi primer trabajo de investigación para el lo que es actualmente el INECOL, el Instituto de Ecología AC, era en la costa del Golfo de México, en las lagunas encadenadas, incluyendo Michoacán y la Machona. Y toda esa zona de la Chontalpa, la zona inundable de las tierras bajas de Tabasco, era maravillosa, era maravillosa. Y ahora hace poco, a ti te consta, Octavio, fuimos juntos, ¿no? Y realmente el grado de destrucción ambiental es desesperanzador, ¿no? Al mismo tiempo tenemos todas estas historias como Cabo Pulmo, como los pescadores de la Laguna de San Ignacio que se reinventaron, la comunidad Pápago en Sonora que se ha comprometido muchísimo con la conservación del desierto, y podría darles muchísimos otros ejemplos en la península de Yucatán o en el centro, en Oaxaca o en Michoacán, de comunidades que han encontrado un futuro próspero sin destruir sus recursos naturales, ¿no? Yo creo que lo que nos queda como ambientalistas es apoyarnos en esos esfuerzos. Es críticamente importante entender y apoyarnos en los esfuerzos de las comunidades que han encontrado un camino viable para el futuro. No nos queda de otra más que alimentar nuestro optimismo ahí. Yo también creo que es muy importante alejar, en relación a lo que mencioné hace un rato de las transiciones que va a haber en el gobierno federal en próximos días, alejar como conservacionistas al medio ambiente de la política de partidos, no necesariamente de la política, de la gran política con mayúscula, pero sí de la política de partidos y de los oportunismos y las pequeñezas que se dan muchas veces alrededor de la política de partidos a ese nivel. El problema del medio ambiente es muy severo. No podemos imaginar un mundo viable sin un medio ambiente saludable. Curiosamente, esta epidemia, por ejemplo, hay algunos investigadores como Rodolfo Dirzo que llevan un buen rato diciendo que la deforestación de las selvas está dejando muchos organismos de las selvas expuestos y que la transmisión horizontal de, de,
de patógenos, de organismos del medio natural a seres humanos, es un producto directo de la degradación del medio ambiente. Y Rodolfo lo ha escrito, lo ha dicho, lo publicó, de hecho, en Science mucho antes de que empezara el COVID. Lo que todo eso nos dice es que como humanidad no tenemos futuro si no protegemos nuestras áreas protegidas y si no protegemos nuestro medio ambiente. Entonces, yo por eso digo, cuando encontramos una comunidad como la comunidad de Cabo Pulmo, lo que están haciendo va mucho más allá de solamente proteger su bahía, que lo están haciendo muy bien. Nos están señalando una frase que he usado muchas veces y que ahora la Universidad de Guadalajara para bien la tomó, nos están marcando una geografía de la esperanza, un camino sobre cómo hacer las cosas, que si no lo seguimos y si no lo entendemos, realmente nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones que nos siguen van a tener un futuro complicado. Este año debería ser un llamado de atención, porque no es solo un problema epidemiológico. La gran discusión que está dando en ese momento es, por ejemplo, la importancia de la ciencia para entender todo esto, ¿no? Mi mujer me compró una camiseta que no la tengo ahora, pero que dice, la ciencia no es una conspiración de la izquierda. La ciencia es la ciencia es real. Y también las comunidades importan, así como la vida de las minorías importan, las comunidades importan. Vivimos para que nuestras comunidades sean prósperas, para que tengan un futuro vibrante y también para que nos abran las puertas a los que no vivimos en ese momento en comunidades rurales a generar, a armar la urdimbre de una biosfera esperanzadora. Pero es un gran desafío. Yo sí les hago un llamado a todos los que nos están escuchando de realmente preocuparse por el medio ambiente. Insisto, mucho más allá de la coyuntura de partidos, mucho más allá de la coyuntura de posiciones políticas de corto plazo. Si no somos capaces de concebir un medio ambiente viable, una humanidad con 7,000 millones de habitantes, ya pronto vamos a ser 9,000, sencillamente no es viable. Tenemos que repensar nuestra relación con el medio ambiente y apoyarnos en esas experiencias que de rato se hacen casi como mágicas, como es la experiencia de Cabo Pulmo. Yo creo que con eso cierro, Octavio. Y gracias en serio a todos por invitarme. Felicidades por el trabajo que hacen. Y ahí vamos a seguir todos juntos en esto. Muchas gracias, doctor Ezcurra. Y pues yo no tengo mucho más que agregar, nada más decir que para mí ha sido un privilegio estar coordinando, moderando estos webinars. Tengo un gran aprecio por la comunidad de Cabo Pulmo, por los dirigentes, el gobierno, el parque que está trabajando ahí en el área, todas las organizaciones que han participado, que han estado ayudando a que este modelo se vaya dando. Y así que solamente tengo que agregar, muchas gracias por haberme invitado a moderar estos webinars y le dejo la palabra a Carlos Godínez para que nos despida estos webinars. Un abrazo a todos. Pues muchísimas gracias, Octavio. Muchísimas gracias a todos. Este ha sido el broche de oro para nosotros en esta gran celebración del 25º aniversario del Parque Nacional Cabo Pulmo. No tengo más que agregar. Creo que las palabras que dijo el doctor Ezcurra nos cierran esta serie de webinars. Y pues agradecer a todos los participantes, a los colaboradores que están atrás. No voy a decir todos los nombres porque no terminaría, pero este ha sido un esfuerzo de todos, como es un esfuerzo justamente la protección y la conservación del parque. Sin la comunidad, sin las organizaciones de la sociedad civil, sin todos ustedes, y gracias a todos los que nos están viendo, porque este mensaje
hay que retransmitirlo a todos, ¿no? El parque, el éxito del parque no es el éxito de una persona o solo de un grupo de personas, es un compromiso de nosotros como sociedad y como Estado de conservar este que es patrimonio mundial para las futuras generaciones. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y esperamos que nos acompañen si es que hacemos algún otro seminario al respecto. Gracias.